Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en el PUBG de móvil. Hoy os dejo con una partidita que hemos hecho el reto a pistola. No os voy a decir si lo conseguimos o no lo conseguimos, pero todas las cuatro estamos intentando ganar la partida a pistola. Y nada, dentro vídeo. A ver, al principio de todo, si no encontramos pistola, todavía no encontramos pistola, vale cualquier arma. Pero hay que ser legales. Una vez se encuentre la pistola, fuera, ¿eh? Vale. Va. Vamos, que no llega gente casi. Vosotros vos sois de España y yo de Colombia. Sí. Vamos a zafar. Aquí que no creo que haya mucha gente. No, no, vamos a Rockhawk o a Skull, que haya chicha. A ver cuánto aguantamos. Roto. No. La school, porque ya a Rosok ya fuimos y ya nos mataron, entonces... Bueno, pero tampoco hay que cagarse, ¿eh? Al lío. Ay, al lío. Así, esa es la actitud. Ay. Hay que ponerse los retos, pero bien puestos, ¿eh? Caigamos bien, ¿eh? Sí, yo caigo perfectamente en el tejado. En el tejado. Yo me voy a tirar ya de primeras por la trampilla. Yo también. Vale, cayeron vosotros. Lutearnos. Vale, mierda, tengo una UCI. PM16, ¿te No tengo nada. Vale, en esta partida, como todos vamos a ser todo a pistola, vale la ballesta, ¿vale? Vale. ¿Qué os parece? Y preciso me encuentro una mira por 8. Vale, solo pistola. Vale, yo ya tengo pistola. Tiro la UCI. Yo no tengo nada. Yo solo tengo M16 y ya está. Pero yo tengo pistola. Hay disparos, ¿eh? Sí. De los récords. Encuentro una. Mira por 4. Uy, ballista. Si encontráis pistola, porfa, decídmelo. Bueno, no hay pistola aquí. No quiero. A ver. ¿Cómo leches se quitaba lo del auto? La recogida auto. En ajustes te sale una opción de recoger. A ver. Y ahí lo desactivas. Acá hay una pistola. Disparo escopeta, toca, suelta. Ahí en ese gracias. Ya la tengo, dejo en mi 16. No lo veo, tío. Recoger aquí. Recoger auto fuera. Deshabilitar. Venga, que se está dando enfrente. Yo tengo una ballesta. Hay gente aquí de lo linda, ¿eh? Ya. ¿Os están disparando a vosotros? No. Están en los edificios de al lado. Vale, veo aquí a uno en el campo. ¡Vamos! No es muy que puedes disparar con mira por 4 con la ballesta. No sabe. ¡Venga! ¿Ani? Mierda, me he quedado sin balas. Necesito balas de ballista. A ver, necesito...
Necesito... Ya me movió. Este no tiene nada. ¡Qué buena, compañeros! Yo llevo dos muertes, ¿eh? ¿Vosotros? Yo cero. Yo necesito ir por tres que están enfrente. Va uno hacia Skull. Mierda, mierda, me he quedado sin balas. Ahora definitivamente me he quedado sin balas. Sara, ¿dónde está? Vale, ya lo he visto. 165. Ya lo he visto, está viniendo por el muro. Te reanimo de mientras. Yo le di un par de disparos a ese, ¿eh? Son dos, ¿eh? Y nos ha abandonado. Wally. Yo es que no tengo balas, tío, no puedo ir a ayudarte. Vale, no está. Vale, me he cogido un revólver. Tengo cuatro balas, sí. ¿Dónde está? Por ahí. Ahí delante. Vale, le veo, está donde el árbol. Le da uno en la cabeza. A ver, ¿alguno me podéis ayudar? No, ya está. Vamos a la esquina esta. Sara, estamos en donde el humo. Sálvale a él. Están disparando por disparar, ¿eh? ¿Tenéis balas naranjas? Solo tengo cuatro. Yo solo tengo balas de revólver. Panger, ¿no tienes para curarte? Huyamos, huyamos y nos salvamos. Voy al otro edificio, ¿eh? Vale, están disparando a Wally. Muchísimas gracias a Donovan Loria y a Falco007 por darle al botoncito del corazón. Os dejo la idea del juego, mi idea del juego en el chat, ¿vale? Vale, han rematado a este. Uf. Ah, mierda. Me han dado. Voy. Quería curarme un poquito, tío. Me estoy curando, Sara, me estoy curando. Vale, trae un tiro. Vale, no tengo más curación, así que... Ahí, Sara, por ahí había uno. Sí, por ahí sí, mataron... Sí, por el que te remató. Sí. Míralo, mira, ahí está. Bueno, después por... Sí, sí, sí. Van a venir ya, ¿eh? Van a venir. Vienen, ¿eh? Atenta.
Pero hace una esquina. No, no, aquí porque cuando suban. Ahí te dan de una. Es que no podemos estar juntos, porque si no, sí que nos da. Hola, Memo. Así ya estáis bien. A ver, nos tienen que estar buscando, ¿eh? No te puedo ofrecer nada de curación, tío. Quiero decir, Sara, perdón. Muchísimas gracias a Martín007, se agradece muchísimo, compañero. Gracias al botoncito del corazón. Ya me he preparado. Guay. A ver, no creo que nos hayan disparado y se hayan quedado por ahí. ¡Ey! ¡Atenta! La putada es que yo para recargar con el revólver chungo. No va a cerrar aquí, si, ¿eh? Si te tumbas, tienes más posibilidades de que te den en la cabeza. Vale, pues no me tumbo. Mejor. Y nos paramos a la misma vez. Vale, cogí un coche. Voy a dormir. Mira, una moto. Ahí. Sí, pero no les voy a disparar desde aquí. Una ballestita se le podría disparar, tú tenías, ¿no? Sí. Mierda, dispara sin querer, dispara sin querer, cuidado. Que se han parado y estarán apuntando. Vienen hacia aquí. No se han parado. Esperadlos en la habitación. En la otra. ¿En cuál? Vale. Haga el macho borde. Y te esconde detrás de eso. Zuga. Vale, Memo, perfecto. Memo para la otra partida. A ver. Yo me puedo quedar a la otra pastilla. Ha ido por la ventana de detrás, ha visto. ¿Cómo? Por ahí. Que he visto a Juan por la ventana, por donde acabas de mirar Milo. ¿Bien? Por ahí. Por fuera. Vale, pero no voy a disparar, que ya disparé sin querer y ya la lié. Que ya vinieron a por nosotros. Ninja Z. Yo le puedo dar desde acá. Se está cogiendo el coche, ¿eh? Vale, nos cierra aquí, así que no la liemos. Ay, qué guerra. Somos camperillos. Hombre, camper total. Oye, llegar al top 20 me parece bestial. O para el top 3. Y yo con dos muertes, no sé tú cuántas llevas. Aquí abajo hay uno. Está acá. El de este lo puede matar. Es un bote. Ahí. Vale, muerto. Un buen amigo. Ese es un bot. Sí. Que me ha chetado. A ver. Yo pensé que me había visto. Hay otro, abajo. ¿Lo ves? En el mismo sitio, mismo recorrido que hizo el otro. Uy, otro bot. Aquí está chetado. El niño está chetado. Sí, a tope estoy.
vinieron. Sí que vinieron, pero dispararon a otro y pensaron que era ese. Y se fueron. Bueno, y ahorita este y nos volvemos en frío. ¿Cómo, cómo? Nos lootearía y vendríamos otra vez a... ¿no? ¿Tú crees? Pues... va primero uno y luego el otro. Venga. Venga, ale. ¡Ey! Ahí está. Ahí está. Déjame algo... Si solo podemos eso pistola. Milo, cógelo todo tú y repartes arriba. Sí, creo que es lo mejor. Sí, sí, sí. Las para la ballesta y para la pistola suya. Sí, sí, es que hay ballesta. No había nada de ballesta. La única ballesta que he encontrado es esta. Vale, analgésicos. Me quito el esta. No, esto no me hacía falta. Vale. No, no había nada de ballesta, ¿no? Vale. A ver, aquí. Pues sí, que en el piso de abajo de la school nadie la ha looteado, creo, ¿eh? Sí, 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 la looteé yo antes. Creo recordar. Ah, vale. A ver, lo que quería eran granaditas, pero no hay granaditas, tío. Yo tengo una granada de... no hay una ballesta por acá, ni nada. Por acá. Así. A ver. No, nada. Y ahí voy, mire. Ver, me salí. Así me la tuve la... de la piscina. A ver, así. ¿Has visto ahí? He tirado ahí las balitas. ¿Necesitas algo más? Sí. Top 11. Oye, ni tan mal, ni tan mal. A ver dónde nos cierra. Sí, pero tenemos que movernos. A ver, vamos a darle una vuelta al piso de abajo de school, ¿vale? Sí, sí, porque necesito balas de ballesta. Por si hay balas de ballesta, me doy. Sí, te las cojo y te las doy. Sí, 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 por favor. Oye, aún encima no tengo... coge todas las granadas que veas. Vale. Porque eso también puede ayudarnos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. He subido al segundo piso. Sí, yo también. Top 9. Vamos bien. Oye, ¿arriba habrá algo? No lo creo, no, pero... lo me está hablando uno en chino, Suga. Hay uno acá abajo. Pues no le dispares, no le dispares. ¿Te disparó? Muerto, muerto. Ah, guay. ¿Pero muerto directamente? Muerto directamente. Eso era un bot, puede ser. Sí, yo iría ya al punto. Sí, yo también. Dame un segundo. Te doy todos los que quieras, compañero. Vale, a carga no hay nada.
8. Yo estoy fuera ya, ¿eh? Uy, se traía a mira por 8. Vamos. Caminando, porque así somos. Vamos, pero hacia la zona que cierra más lento. A ver este que tenía. Bebiditas y nada. Estaba más rápido. Yo iría donde marqué yo para quedar los campeones en las casas esas. Buena idea. Sí. La verdad sí necesito balas de ballesta porque solo que tengo 3. Sí, pero complicado, ¿eh? Complicado, sí. Más que todas estas casitas así, es que hay balitas, hay vallas todas así. Hola, Suga. No sé hablar chino ni... o japonés. No es que no quiera contestarte. Es que me está escribiendo y no puedo ponerlo en un traductor porque no tengo ni puñetera idea de qué idioma puede ser. Ey, he escuchado un disparo con silenciador, ¿eh? Coreano. ¡Qué perro! ¿Y qué decías? ¿Vamos hacia donde nos marcó? Sí, yo creo. Vamos ahí, Carita. Muchísimas gracias, Yocel, por darle ahí al botoncito del corazón. Buah, hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir, hay que seguir. Os dejo mi dedo del juego en el chat. ¿Qué? Podemos venir acá o acá, pero es que donde marqué puede que haya gente. Ya, seguro que hay gente. Ah, solo decía sola. Joder, pero si me escribiste 3 veces y cada vez había unos símbolos diferentes. Te rayas. ¿Ves a gente o qué? A ver, hay un coche aquí a la derecha. Si cierra todo... Es que cierra, va a cerrar en Pochinki. Va a terminar en Pochinki. Sí, solo eso. Nos queda una squad por matar, ¿eh? Nos queda una squad por matar. O puede que sea... No, no vamos a tener tanta suerte de que sean 2 y 2. No creo. Buah. Venga, nos metemos en estas casitas. Porque hay casitas y se puede esconder así. No, si cierra en medio del campo, cogemos el coche que hay aquí al lado y atropellar a todo el mundo. Sí, sí, sí. Cuando cojo la ballesta, ahí sí encuentro una bala de ballesta. Esto está abierto. Sí, 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 está todo abierto, ¿eh? Pero porque hayan dejado la ballesta. Porque nadie la utiliza. Cuando no necesito ballesta, ahí sí encuentro 10.000 ballestas. Ya, eso es la de siempre. Pues en Pochinki. Estarán en medio de Pochinki. Silenciador de pistola. Al fin. Ya viene la zona, ¿eh? Ahora vemos dónde cierra y dónde no. Oye, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo, muchísimas gracias a todos los que estáis dando ahí al botoncito del corazón. ¡Buah! Al otro lado de Pochinki, ¿eh? Sí.
¿Cogemos el coche? ¿Nos la jugamos al coche? Sí. La única. ¿Tú un coche y yo otro? Sí, mejor. Venga. Mejor. Tú coge el 4x4, yo cojo el rojo este que había aquí. Utilizarlos de protección. Por aquí había un coche. Oh, está fuera de la zona. Bueno, me voy a hacer un poquito de daño. Tengo para curarme, así que no hay problema. Estaba detrás de los edificios en los que estábamos. ¿No? No. Turun, turun. Yo voy. Hay otro coche en... Vale. Muchísimas gracias a Gamer Siso, a Manuel, a Narváez por darle ahí al botoncito del corazón, compañeros. Bordea. Sí, ya. Así nos te escuchará los que estén en el medio. Qué salvada. Sí. Antes de llegar a la zona, dejar el coche. No, mi propuesta era atropellarlos. Ah, pues, adelante. Y terminar el reto de pistola atropellando. Si podéis. No cierra bien para atropellar a todo el mundo. Te bajas tú aquí y yo voy haciendo el... ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Lo esquivó! Casi. Y no ha sido. Buah, me están dando un mazo. Vais a morir. Ya veis, nos van a matar. ¿Freno y nos curamos? Buah. Utilizar el coche de protección. Mierda, me dio. ¡Nah! ¡Qué pena, tío! Bueno, chavales, no pudo ser, no conseguimos la victoria. Ahí al final de todo me bloqueé cuando no atropellé a ese tío con el coche. La verdad es que me rayé muchísimo porque pensé que le pasé por encima. Pero bueno, no pudo ser. Oye, pero al final top 2 no estuvo nada mal, estuvo muy bien la partida. Y nada, llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!